Mega Man X, una de mis sagas de videojuegos favoritas, es un juego desarrollado por Capcom y lanzado en febrero de 1994 en la plataforma de Super Nintendo, todo con la intención de darle una evolución al bombardero azul de la saga clásica, lo cual fue un rotundo éxito en ese tiempo. Pero lo que más sobresalta, aparte de la calidad visual del juego, los escenarios, la gran evolución que tuvo el personaje, Mega Man X resalta más para mí en lo que se llama habilidades o Power X, o como ustedes lo digan XD. Y es por eso que en este video veremos los 10 mejores poderes que hay en toda la saga X. Hola a todos amigos de YouTube, los saluda su mejor amigo de todos los tiempos Tanks de Maverick Hunter, con un nuevo video, y lo que diré, será lo mismo que dije en los dos tops anteriores, siéntate cómodo, escribe en los comentarios tu propio top, y no insultes y critiques los poderes que yo he seleccionado en este top, ya habrá otro video en el que hable de poderes horrendos. Pero bueno, comencemos XD. Pero antes, quiero decirte que este top es de lo más bonito y lindo XDDDDD. Así que dale like, ahora sí, comencemos. En el puesto 10, se encuentra el Homing Torpedo. Esta habilidad la obtenemos de la Unch Octopus del Mega Man X. Con este poder, podemos lanzar torpedos que van aleatoriamente a distintas partes, no importa si el enemigo nos rebaso, o logro escapar, el torpedo nunca dejará de perseguir al enemigo. Esta habilidad es útil para destruir a todos los enemigos en el camino, y es la debilidad de Boomerang Cuager, y si hacemos la mega recarga, lanzaremos 4 pirañas robóticas que solo van hacia arriba, pero a la vez son muy efectivas. Homing Torpedo puesto 10. El puesto 9, se lo lleva el Side Shot. Este poder lo obtenemos al derrotar a Morph Mode del Mega Man X2, con esta habilidad podemos lanzar chatarra robótica, y si le hacemos una mega recarga, recogeremos chatarra de cualquier lugar y eso hará a nuestro disparo, más potente y destructivo. Aparte que este poder es la debilidad de Magna Centipede. Eso no es todo, ya que gracias a este poder, podemos rellenar nuestros subtanks, solo recargando la habilidad. Si lo hacemos, en vez de recoger chatarra recogeremos energía de cualquier lado y en cuestión de segundos tendremos nuestros subtanks lleno. Este poder sí que lo adoro, no solo por esto que les acabo de mostrar, sino también por la otra cosa que dije, es la destrucción, XDDD. Silkshot puesto 9. En el puesto 8, se encuentra el Spinning Blade. Esta habilidad la conseguimos después de derrotar a Crash Crawfish, del Mega Man X3. Con esta habilidad lanzamos 2 sierras giratorias que, si calculamos bien, podremos matar a 2 pájaros de un solo tiro. Esta habilidad es efectiva contra enemigos voladores. Aparte de ser la debilidad de Neon Tiger, que es el más psycho killer de la saga. Pero bueno, otra cosa más que puede hacer el Spinning Blade, es el de matar a enemigos más resistentes con gran facilidad. También al hacer la mega recarga podremos lanzar una sierra giratoria, como si fuera un yo-yo. La verdad me gusta usar mucho este poder, debido a la gran mecánica que tuvieron los desarrolladores para crearlo XD. Pero como lo digan, Spinning Blade puesto 8. En el puesto 7, se encuentra el Dwayne Slasher. Esta habilidad la conseguimos luego de derrotar a Slash Beast, del Mega Man X4, ¿qué diré de esta habilidad? Es muy simple, con ella podremos lanzar como una especie de garras en forma de disparos, son muy efectivas para también matar enemigos aéreos y terrestres. Su desventaja es que no podremos disparar de frente, lo cual le da la oportunidad al enemigo de golpearnos o dispararnos. La mega recarga es brutal, ya que podremos lanzarlas con más intensidad, eso sí hay
hay muchos enemigos amontonados en el camino. Pero bueno, uno de mis poderes favoritos, Dwayne Slicher, puesto 7. En el puesto 6, se encuentra el C-Shot. Esta habilidad la obtenemos luego de derrotar a Greasy Slash, del Mega Man X5. Esta habilidad nos permite lanzar pequeños boomerangs que pueden ir a cualquier parte. Lo malo de esto, es que se acaban muy rápido. Cualquiera diría que esta habilidad solo puede aplicarse con enemigos pequeños, y en eso les doy la razón XD. Al hacer la mega recarga, obtenemos un tipo de protección en todo nuestro cuerpo. Esto nos permite avanzar y ser invulnerable a todos los enemigos. Nota, gente nueva que juega Mega Man X, por el hecho que dije que es protección, no exageren, no vayan a los picos, ni tampoco se crean de que es duradero, ya que esta habilidad solo dura por unos segundos. Pero bueno, C-Shot, puesto 6. En el puesto 5, se encuentra una habilidad del Mega Man X, y estoy hablando de la habilidad que obtenemos luego de derrotar a Sparkman Drill XD, así es, hablo del Electric Spork. Con este poder podremos lanzar bolas de energía, son muy efectivas para matar enemigos en un instante, dar energía a máquinas. Uy, espera, creo que confundí el guión de esto con el top de la saga 0, mierda, me da flojera editar, bueno, sigamos. Con la mega recarga podremos liberar una explosión eléctrica que va de los dos lados, izquierda y derecha XD. Aparte que esta habilidad es débil contra el Tolasoma Biconeta de Armorel Armadillo XD. Bueno, Electric Spork, puesto 5. En el puesto 4, se encuentra la habilidad de Flame Stalk, llamada Speedburner. Esta es la habilidad que más uso en Mega Man X2, a simple vista parece un poder simple de fuego, pero no lo subestimen, su poder trasciende más de... Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 8000. ¿What the fuck? Podemos lanzar una rueda de fuego que va en línea recta. Este poder, al igual que el Electric Spork, destruye de una a los enemigos. Aparte de ser la debilidad de la pinche mariposa Mormot XD, si apretamos el botón de la mega recarga y damos un salto y hacemos el dash, nos convertiremos en un disparo de fuego. Podremos atravesar todo, enemigos, y solo eso XD, y también el dash aéreo durará más. Eso es lo que me gusta de este poder. Pero bueno, Speedburner, puesto 4. En el puesto 3, se encuentra el Ground Dash. Este poder lo obtenemos del escarabajo puto de Ground Scarbitch. Con este poder podremos lanzar una roca gigante demoledora, la cual es muy buena para acabar con enemigos grandes. Es muy útil para derrotar a la pinche rueda que se te aparece en el puto nivel de Blaze Heatrix, y a su vez es la debilidad del XDDDDDD. Si hacemos la mega recarga podremos lanzar una piedra enorme, justo tal como Scarbitch lanzaba al enfrentarnos con él. Es una de las habilidades que más uso en el Mega Man X6 XD, pero bueno, basta de charla y sigamos con este top. No te duermas, amigo mío, porque si aguantas al puto del Dustman, puedes aguantarme a mí XDDD. Ground Dash, puesto 3. Y el puesto 2 se lo lleva, el Triad Thunder. Este poder lo obtenemos luego de derrotar a Borcat Catfish, del Mega Man X3. Con este poder podemos liberar tres conductores de electricidad que rodean nuestro cuerpo. A diferencia del C-Shot, esto no actúa como escudo, sino que solo se puede usar una sola vez. Al tener contacto con cualquier enemigo, de inmediato se apagarán, porque ya cumplieron su función. Con la mega recarga, si nos ponemos antes de que vengan los enemigos, golpearemos el suelo liberando cantidades grandes eléctricas, todo ese poder en la palma de nuestra mano XDDDD. Triad Thunder, puesto 2. Hola amigos de YouTube, los saluda el guapísimo Minix, quien les contara aquella vez que jugó el Mega Man 9. El Mega Man 9 es el mejor juego de todo el mundo. Aquellos que conocen su magnífica historia se darán cuenta de que... Joder, Minix del culo, te dije que no dijeras tus malditas anécdotas aquí. Pasa de una vez las menciones honoríficas, que no estoy para aguantar tus majaderías.
Ah, maestro Lunch, cuando será el día en el que me dé amor, joder, bueno, amigos, antes de pasar con el mejor poder de todos, aquí unas menciones honoríficas. Algún día tendré mi propio canal. Y en el puesto número 1, se encuentra el Magma Blade. Este poder padrisísimo, lo obtenemos luego de derrotar al puto del Blaseatrix, en su puto nivel que más canas me dejo que Minix. Pero bueno, con este poder, mejoramos el sable de Zero, convirtiéndolo en un sable que lanza un de fuego. Y aparte lanza dos ondas de fuego volcánico XD, es lo que más uso en Mega Man X6 aparte del Ground Dash XDDDD. Otra cosa importante es que nos facilita el manejo del sable en el X6, y me olvidaba, si hacemos la mega recarga lanzaremos una explosión de fuego volcánico que va por todas partes, a pesar de que nos golpeen, las llamas seguirán expandiéndose por todo el lugar. Uno de los poderes que más me gustan, Magma Blade, puesto 1. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, se despide Dance de Maverick Hunter, quien les quiere agradecer a los que ven sus videos, y aparte de que está feliz de ver que el canal crece cada día más XD, mando un saludo a mis dos nuevos suscriptores, empezando con Sniker Akaime, al cual le mando este saludo y gracias por suscribirte nuevo Hunter XD, el segundo va para Héctor Timón, muchas gracias por la suscripción y bienvenido nuevo Hunter XD, y el último va para mi mejor amiga André Lisbeth, al cual le digo que no se sienta mal y que espero que se encuentre bien, ya que su estado en el Facebook ya no es lo mismo, fuerza amiga. Y bueno amigos, se despide su mejor amigo de todos los tiempos, Dance de Maverick Hunter, y recuerden darle like, compartan el video con el hashtag, ya no aguanto la cuarentena XDDDD, pero lo más importante suscríbanse, que aparte si se suscriben, oficialmente son Hunters en el canal, y eso es todo, se despide su mejor amigo de todos los tiempos, el Dance XD, bueno cuídense, chao chao chao.